Bienvenidos un día más aquí a Caret Felino y pues sí, aquí estamos nuevamente aquí con animales mágicos. Imagínate que hoy le tocó el turno a uno de los animales más espectaculares que hay, no solamente por cómo se ven, pero también por sus, digámoslo, por sus usos en la magia, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de las libélulas aquí en Tarot Felino. Suscríbete, dale like, coméntame. Y vamos a estar hablando de todos los animales, en especial el que a ti más te gusta. Déjamelo en los comentarios para yo poder hacer un video especialmente para ti. Y pues bueno, vamos entonces a empezar. Te cuento entonces de parte de las libélulas. Primero que todo, es un animal mágico. Eso es algo que tú ya sabes. Mira, te voy a decir lo siguiente. De hecho, la libélula manda a decirte lo siguiente. Esto que voy a leer, lo voy a leer de una página que se llama animalchaman.com. No es mía, así que no la recomiendo, pero pues tiene buena información, así que tú puedes estarla buscando ahí en Google. Y pues bueno, las libélulas, donde quiera que estén, te van a decir que tú eres el responsable o la responsable de lo que ves en tu vida. Es necesario que tomes nota, porque no todo lo que ves es real, ¿vale? Así que si en algún momento tú tienes algún bloqueo, si en algún momento tú sientes que hay cosas en tu vida que no avanzan para ningún Pereira, pues déjame decirte que esos bloqueos de vez en cuando no son tan reales como tú pensarías. Y eso es lo que la libélula te quiere estar de repente diciendo en este momento. Sí, te voy a decir lo siguiente, libélula Dragonfly, vamos entonces con ella. El significado de la libélula y los mensajes que tiene para ti. Pues bueno, cuando un tótem como el de la libélula revolotea en tu mundo, te está pidiendo que prestes atención a tus deseos más profundos. Con esto en tu mente ya pues vas a saber también que debes conocer el consciente del resultado que vas a obtener. O sea, vas a ser consciente de lo que vas a obtener sí o sí. Técnicamente no te estés haciendo pendejo con la situación. O sea, si tú sabes que algo se tiene que dar de alguna forma, vas a buscar que así se dé. Y si tú sabes que algo no se puede dar por ningún motivo, pues hombre, digamos que hay ciertos signos del destino que no se pueden evitar. Que los signos pasaron y tenían que pasar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que pasó? Pues bueno, vamos entonces aquí con esto en mente. Usted también puede ser consciente del resultado que desea obtener. En otras palabras, hay lecciones que aprender y lo que piensas es directamente proporcional a lo que ves en tu vida, en la superficie de la materialización que estás obteniendo, ¿vale? Como tu resultado. Esos pensamientos son responsables de tu entorno físico, ¿no? Por lo tanto, significado de la libélula te dice que debes moverte a través de estas ilusiones y pensar en tus sueños y en realidades. Es decir, la libélula te está diciendo que muchas de las veces tenemos una venda, va a sonar chistoso, pero una venda transparente en los ojos, algo que realmente como que distorsiona tanto la realidad como para pensar que nuestros máximos poderes son realmente algunas de nuestras más grandes limitaciones. Eso es algo que la libélula te está diciendo que vas a empezar a cambiar. Yo de ti aprovecharía la energía del otoño. Ahorita estamos en otoño, mes del otoño, agosto, por fin. Claro que, pues no es que me guste mucho, pues ustedes lo saben, yo soy acuario, no es que me guste mucho el otoño, pero igualmente este año sí que lo agradezco el otoño. Tú deberías agradecer lo mismo, ya el verano pasó, el sexo delicioso salvaje ya pasó. Ahora es el momento en que tú tienes, después de eso, mirar si es que realmente vale la pena un repetis o si realmente vale la pena que empieces de una buena vez a invertir tiempo, esfuerzo, sudor y dinero en tus propios objetivos a largo plazo. Exactamente cuánto quieres tener de aquí a 5 años. La libélula también puede estar haciéndote saber que después de tu vida, después de vivir esa vida tuya al máximo con lo que tienes, también es importante darte cuenta de que tú debes buscar los hábitos que necesitan ser cambiados. Solo entonces podrás manifestar la vida abundante, esa vida exitosa que tanto estás buscando en tu vida. Todos son hábitos. Si tú tienes el hábito de levantarte todos los días a las 8 de la mañana a fumar marihuana, pues estás como jodido, ¿no? Pero si tú tienes el hábito de todos los días levantarte a buscar la forma en cómo mejorar un 10% hoy, eso es lo que va a marcar el cambio en tu vida. Independientemente que seas hombre, seas mujer, tú lo que hay que hacer en este caso es buscar la mejora constante, integral y continua, ¿vale? La libélula está aquí para avisarte de que es necesario que te despertes, de que ya esos bloqueos autoimpuestos ya se tienen que ir. Si durante toda tu vida tu mamá o tu papá te dijeron que no podías hacer algo ahorita, es el momento en que tienes que retar esa teoría. Porque honestamente van a estar pasando cosas, esto es como la carta del mundo en el tarot, van a estar pasando cosas que ni te imaginabas
ni sabías que iba, ni se te ocurría que ibas a estar haciendo. Las libélulas se van a estar manifestando. Primero que todo, puede ser, no necesitas que se te pare una en toda la cabeza. Puede ser de repente en un cuaderno, en un libro, en la camisa de alguien, ¿me entiendes? O sea, las libélulas van a estarse manifestando porque eso es sumamente importante. Este es el momento en el que te das cuenta que necesitas empezar a tomar las riendas de tu vida. Este es el momento en que te das cuenta de que realmente ser el monigote de tu papá, tu mamá o tu pareja, eso es algo que ya es del siglo pasado, ¿vale? Entonces podrás manifestar una vida abundante con esto en mente. También puedes utilizar el tótem de la libélula para guiarte a través de las nieblas de la ilusión hacia el camino de la transformación. De hecho, el simbolismo de la libélula traerá la luz y el color del cambio a tu vida. Sí, así como lo escuchas. La libélula puede estarte haciendo saber de que es hora de que tomes esa decisión que has estado posponiendo durante tanto tiempo y te muevas sobre ella. Las oportunidades solo están disponibles por un tiempo limitado, así que tú tienes que aprovechar porque las oportunidades, ¿verdad?, que las pintan calvas. Si se te aparece una libélula, ¿cómo te lo puedo decir? Listo, ritual fácil, ahorita te lo paso con una libélula, pero necesitas conseguir la libélula. Ya ahorita te lo cuento, mira nomás. Te voy a decir lo siguiente. Las oportunidades solamente están disponibles por tiempo limitado y la que se te ha puesto enfrente, así como esta nerviosa libélula, es la oportunidad de cerrar rápidamente puertas del pasado. Abrir puertas del futuro y básicamente empezar a transitar por este obsequio llamado presente para que puedas empezar a materializar cada una de esas cositas, de esos logros que tanto quieres. Ocasionalmente, cuando uno de estos insectos se posa sobre ti, es un presagio de lo que va a venir. En este caso, el significado de la libélula predice una muy buena y extremadamente buena suerte. Es decir que, bueno, esto está mal escrito acá, esto no sería un presagio, esto sería más bien un augurio de muy buena suerte. Las libélulas, por donde las veas. Animal espiritual. Si este insecto es tu animal espiritual, si este insecto es tu nahual, tu animal espiritual, vas a poseer el poder de la luz absoluta. Además, aquellos con este tótem del animal espiritual de la libélula pueden habitar dos reinos, ambos aire y ambos agua. Para aclarar la influencia de ambos elementos, será sentada por usted regularmente. Bueno, básicamente te están diciendo que necesitas empezar a abrir tus ojitos y dejar de lado así como frenos autoimpuestos, ¿no? O sea, es que aquí te lo están diciendo de una manera un poco más hardcore, ¿no? Yo te lo voy a decorar un poquito, tampoco te lo voy a decir así. Pero pues bueno. Bueno, entonces dice: el tótem de la libélula es la esencia de los vientos del cambio, precisamente para el otoño, ¿no? Viento, otoño, nadie. Bueno. Los vientos del cambio, dame que yo te sigo leyendo aquí en Tarot Felino, suscríbete, dale like, comenta. Sí, la persona que tiene el animal espiritual de la libélula también recibe comunicación con el mundo elemental. Las personas cercanas a este animal tienen mucha buena suerte en sus vidas y por lo tanto siempre en lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, lugar correcto, todo correcto. Estas personas son básicamente bendecidas por la vida, en especial si tus hijos, en especial entre más pequeños sean, ven mucha libélula, déjame decirte que están benditos por la magia durante toda su vida, a menos, claro, de que ellos decidan lo contrario. Generalmente a los niños y a las niñas que les persiguen animales cuando son niños, sin importar si la libélula, gato, perro, caballo o cualquier otro animal, significa que es el animal espiritual del niño, en especial cuando está en tempranas edades. Así que si tu niño es perseguido por gatos, perros o lo que sea, felicidades, encontraste su animal espiritual. Eso es lo que te está diciendo la libélula, te está dando claridad acerca de esto. Tú puedes tener animal espiritual el que haga falta, de hecho es uno, pero los animales tonales son varios, de hecho en algunos casos, eso ya te lo estaré tratando en otro video, pero sí te voy a decir eso, sí te voy a decir que los vientos del cambio encontrarán tu vida llena de muchos trastornos, tanto positivos como negativos, y también eres tú la persona, ese mensajero de sabiduría que traerá iluminación a tu propia alma y a la de los demás. Bueno, pues la gente con la libélula como animal nahual ha dominado el misticismo y la magia. Son muy buenos en lo que hacen y lo hacen repetidamente.
La gente con este insecto como su animal espiritual utiliza la luz para crear ilusiones, transformar la conciencia. Siempre están listos para manejar el futuro, por lo tanto buscan continuamente el conocimiento y la sabiduría. Pero si tú de casualidad te llegas a soñar con libélulas, escucha atentamente esto mientras yo me tomo un yogur original organic ice cream. Vamos a ver. Qué bueno está, sí señor, sí señora. Dale like ahí rápidamente. Mira que yo te voy a estar subiendo contenido nuevo en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, toda esa vuelta. Ahí voy a estar subiendo algo especial referente a Nahual, al Nahual, tu animal espiritual. De hecho, por ahí tengo el libro, yo te lo voy a estar enseñando en breve. Eso, allá lo vas a encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok, otros contenidos, por ejemplo, Tarot, sí o no, ahí lo vas a tener. Suscríbete, comenta, coméntamelo rápidamente. Interpretación de los sueños de la libélula. Tú que sueñas con insectos, tú que sueñas con libélulas, tú que sueñas con cosas blancas. Bueno, cuando tienes el sueño de la libélula, generalmente simboliza el cambio y la regeneración. Has aprendido a equilibrar tu cuerpo emocional con tu cuerpo mental. También puede indicar que algo en tu vida puede no aparecer como parece o es una ilusión. Por eso te lo estaba diciendo. Abre bien los ojitos. Mira que la buena fe tiene cierto punto y es hasta cierto punto. Abre bien los ojitos, que la gente no esté abusando de tu bondad. Consejo de mago. Bueno pues, el sueño también puede representar inestabilidad, fugacidad o actividad. Siempre estás en movimiento, pues sí, la libélula también lo está haciendo, igual que el colibrí. Déjamelo en los comentarios si quieres que te hable de los colibríes en una próxima entrega de Animales Mágicos de Tarot Felino. Soñar que estás comiendo esta criatura, soñar que te comes las libélulas, sugiere que una pasión te consume incluso con el riesgo de ofender o herir los sentimientos de los demás. Por eso te digo, abre bien los ojitos con lo que hacen los demás y con lo que haces tú. Es que no es solamente que escuches lo que ellos dicen o lo que ellas dicen, es que veas el comportamiento que tienen en todo momento. Mira que un acto vale más que mil palabras, nunca mejor dicho. La libélula te está diciendo algo. La libélula puede significar de que tienes algunas creencias o percepciones falsas. Las actividades en las que te encuentras actualmente están mal consideradas y lo presentan como poco fiable e irresponsable. En este momento las cosas no son lo que parecen, tu caída es inminente, necesitas mirar más acerca de las cosas, vuelvo y te lo digo, mirar más allá de lo que percibes, usted mire más allá de lo que le ponen en las narices, dice la libélula, pero lo dice más bonito, yo porque pues bueno, entonces pues ahí está, mirar más allá de lo que percibes y limpiar las distorsiones emocionales, que no te vuelvan a manipular emocionalmente, ya lo sabes. Este insecto, esta libélula iridiscente de color arcoíris de este tipo señala una luz interior emergente. Ahora puedes expresar tu imaginación creativa y perspicacia. Ahora es un tiempo de sanación y transformación para ti y para los demás. Además, significa una nueva elevación de la conciencia. Vas a tener una nueva vida con la libélula. Esto lo leí directamente en la página animalchaman.com. No la recomiendo porque no es mía, pero qué buena que es, ¿no? Voy a tomar entonces aquí yogur orgánico y te voy a poner un poco de pinceladas tarot veneno acerca de esto. Yo miro la hora. Muy bueno, muy bueno. Bueno, eso es lo que dice la página animalchaman.com. Ahora, ¿qué dice tarot veneno acerca de esto? Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. La libélula y el delfín son los dos animales por excelencia de la buena vibra, de la buena energía, de los cambios a positivo. ¿Por qué? Porque un delfín nunca nada en agua sucia, mucho menos en agua turbia. Lo mismo las libélulas, nunca una libélula va a aparecer en donde el aire esté oliendo así como muy feo, como contaminado, nunca en la vida. Son animales bastante selectivos, igual que las ballenas de hecho. Debo decirte que las ballenas técnicamente que limpian la parte energética emocional del planeta, por esa razón comen planta, pero pues eso ya es harina de otro costal. Hablemos entonces de las libélulas. Tú puedes encontrarte una libélula en la camisa de alguna chica, en un cuaderno, en, no sé, en un camión o lo que sea. No necesita parársete una libélula en un dedo para tú saber que es un mensaje del universo que te quieren estar dando. Y el mensaje básicamente es ese, que tú ya tienes la experiencia necesaria para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que no es tan bueno para ti, qué estás esperando para utilizar todos esos dones que tienes tú. O
sea, no estés esperando ni pensando de que ciertas cositas tuyas son malas. Ejemplo, si usted es la señora que dice que está loca porque habla con los animales o con las matas, felicidades, no está loca, es de verdad. Sí, así como te lo cuento. Entonces, si tú pensabas que eso era una locura, pues no. Se llama comunicación con los otros seres vivos y no es ninguna locura. De hecho, de eso se basa la civilización. De hecho, así, gracias a eso es que puedes hacer esta... Bueno, básicamente gracias a eso es que haces rituales, hechizos, conjuros, porque estás comunicándote de una manera diferente. Y las libélulas te van a ayudar muchísimo a eso. Ahora sí, prometido es deuda. Yo te voy a soltar los rituales, pero no pesados. O sea, para eso ya vas a tener tu consulta y ya miraremos qué es lo que necesitas. Por ahorita yo te voy a dar algo suave, algo simple. Pero necesito que te consigas la libélula. Muy bien, regresamos aquí a Tarot Felino mientras yo disfruto de este Real Organic Ice Cream. Bueno, básicamente es yogur congelado, pero está delicioso. Y tú también, que puedes estar ahí en tu casa con tu teléfono en la mano, en el trabajo, en donde sea, dale a like ahí rápidamente, coméntamelo. Y sí, las libélulas aquí en Tarot Felino. Voy a decirte lo siguiente: ritual para otoño con libélulas se van a estar manifestando. Si no encuentras libélula, pues la sigues buscando, porque solamente importa si haces con libélula. Vas a conseguirte una libélula viva, vas a conseguirte un tarro de vidrio sin dibujos, con tapa metálica, y vas a conseguirte una cinta amarilla o verde, ojalá amarilla. Esa cinta se la vas a amarrar al tarro de vidrio. ¿La libélula para qué? La libélula la vas a dejar ahí metidita durante por lo menos unos 5 minutos y después la liberas, no necesitas más. 5 minutos máximo. A cambio de eso vas a dejar dos cosas. Si vas a hacer esto de la libélula, escúchame atentamente porque tienes que hacerlo bien hecho. Recuerda que los animales son mágicos y allá donde los haya exigen y merecen respeto, así que lo vas a hacer con sumo cuidado. Lo que vas a hacer es coger la libélula, generalmente te la van a vender en un tarrito de vidrio, o sea, básicamente vas a ir a cualquier lugar donde vendan insectos, vas a comprar una libélula, la vas a meter en el tarro y a ese tarro le vas a amarrar la cintita en el cuello del tarro, la cintita verde o cintita amarilla en especial. Cualquiera de los dos te sirve, pero ojalá sea amarilla. Otoño, desde agosto hasta el 21 de septiembre máximo vas a poder hacer este ritual. Si lo haces después, no te sirve. Te voy a decir lo siguiente. Ahí adentro vas a meter la libélula y ahí adentro vas a meter un papel que no haya sido recortado, lo vas a cortar con tus manos para hacer una suerte de círculo, ¿vale? Pero no con tijeras, con las manos. Y en ese papel vas a escribir exactamente qué es lo que quieres desbloquear en tu vida, qué es lo que quieres ver con claridad en tu vida. Exactamente eso lo vas a escribir en ese papel. El papel junto con la libélula lo metes en el tarro, 5 minutos, nunca lo agites, evita hacerle daño a toda costa al animal. A los 5 minutos liberarás al insecto que vuele para donde él quiera, para donde ella quiera. El papelito me lo vas a enterrar en un árbol frondoso. Listo, vas a encontrar árboles frondosos en otoño, cualquier cantidad, ¿vale? No en el que se está espelucando, que ya se está quedando así como que sin hojitas, no. Uno que esté frondoso, ojalá tenga frutas. Ahí mismito lo vas a enterrar en las raíces de ese árbol, ya me contarás. ¿Qué va a pasar con la libélula? Pues la libélula cogerá para donde tenga que coger, tú olvídate de ella. Olvídate de esa libélula, ella cogerá para donde tenga que coger. Y punto. Primero para otoño. Segundo ritual para otoño, aquí Tarot Felino con las libélulas. Bueno, este no es tanto para otoño, de repente este lo puedes usar ya para todo el año, ¿no? Pero vuelvo y te digo, vas a ocupar una libélula. Voy a decirte, supongamos que tú estás en un lugar del mundo en donde son bien escasas las libélulas, que no sé, alguien escuché que están en vía de extinción, no lo creo así, me toca investigar, pero vamos a ver, esperemos de corazón que no, pero pues bueno. Si tú no consigues una libélula viva, tú vas a conseguirte el marco para fotos que tenga libélulas. Cualquier cosa que sea para fotos con libélulas. Si no la consigues, consigue esas de maderita que vienen pintadas. O sea, lo importante es el simbolismo de la libélula. Y en ese marco de fotos vas a poner tu foto. Vas a sentir cómo es que toda la claridad llega a ti y hay cosas
Si tú juntas eso de la libélula con el aceite de granadilla, vas a desbloquear mejor dicho, tú no sabes del. Usted a mí no me crea, usted haga las cosas. Haga usted las cosas, ya después usted decide si me cree a mí o no me cree. Haga el aceite de granadilla y consigas usted la libélula. Y usted va a dar cuenta cómo es que empiezan a andar las cosas, empiezan a dar frutos, cosas que parecían estar muertas. Empieza a crecer ese bambú que ya llevaba como 40 años sin dar rastros de vida, el bambú de tu vida. Entonces necesitas hacer eso. Otra cosa, si vas a poder conseguir granadilla, guarda las hojitas. Lo mismo las hojitas del mamoncillo, aquí en Colombia le decimos así. Guarda las hojas del mamoncillo, guarda las hojas de la granadilla, guárdalas, ¿vale? Porque eso técnicamente va a ser un amuleto de muy buena fortuna en materias económicas. ¿Listo? El aceite de granadilla, creo que lo puedes conseguir en Wick Store, en Ofiuco Store, si no estoy mal. Pues no la recomiendo porque la página no es mía, pero ahí consigo muchas cosas chéveres. Así que si de repente ahí está el aceite de granadilla, conseguilo, conseguilo, porque eso te va a ayudar a ti a desbloquear todos los caminos que tengas ahorita bloqueados o que tú pienses que están bloqueados. Muchas de las veces simplemente esperes y tienes nada más que hacer las cosas y listo. Pero de repente otras veces sí ya hay un bloqueo, eso ya lo descubriremos en otro momento. Y pues sí, mira, yo puedo estar hablando todo el día las libélulas y qué bacano, pero pues hombre, esto no es de creer, esto es de investigar. Aquí me pueden dar 2 días hablando de la libélula, yo ya me tengo que ir. Suscríbete, dale a like, coméntame este video, qué animal quieres ver en la próxima entrega de Animales Mágicos de Tarot Felino. Yo soy León, me despido como siempre deseándote mil bendiciones. Recuerda, tú eres un león, tú eres una leona, actúa como tal. Nos vemos, ganadora, ganador, hasta luego.